Durante la madrugada de este sábado, se volvió a activar el código rojo en la ciudad por un enfrentamiento que se presentó entre autoridades y civiles armados. Los hechos se presentaron en la colonia Praderas alrededor de las 4 de la mañana en donde elementos del grupo GATE y de la SEDENA realizaron un operativo que terminó en un enfrentamiento en esta misma colonia. Este hecho dejó como saldo una persona sin vida de la cual se desconocen sus generales, misma que fue trasladada hasta el servicio médico forense para su necropsia de ley. Por otra parte, la presencia de las autoridades se notó hasta el amanecer, puesto que se realizaba una investigación en un domicilio de aquel sector, por lo que varias calles permanecieron cerradas a la circulación. En estos hechos se logró la detención de unos presuntos delincuentes, por lo que en los próximos días se esperan los pormenores en el boletín informativo, así como la presentación ante los medios de comunicación de las personas detenidas. Con imágenes e información para RCG Noticias. Christopher Vanegas